cpavision.com.mx. Tecnología aplicada a tus impuestos. Presenta. Está con nosotros ya en la línea Rafael Lores. Y hemos recibido muchas preguntas de los radioescuchas preguntándonos sobre este tema que es la tasa efectiva, Rafa. ¿De qué se trata? En diciembre de este pasado 2020 se publicó un cambio en este artículo 33 en el que se le pide a lo que es la autoridad el que de alguna manera difunda una lista de actividades con una tasa que se denomina como tasa efectiva y por lo tanto sea el marco con el cual tú deberías de estar pagando tus propios impuestos, ¿no? Entonces, hay una publicación que salió el 13 de junio en donde pues se da una comparación de tasas efectivas por sector que compara información del año 2016, 2017, 18 y 19 y está comprendiendo en esta primera información cinco sectores económicos: minería, industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por menor, servicios financieros, seguros, industria automotriz y farmacéutica, y con ello está determinando simple y sencillamente un porcentaje y con ello pues le da el marco de referencia a cada contribuyente. Muy importante que hay que vigilar, dependiendo a qué te dedicas, no es ajeno a todos los contribuyentes, o sea, de verdad, todos tienen que mostrar o ver físicamente sus datos comparados contra estas tasas con respecto a lo que está esperando el SAT de la parte de la contribución. En este sentido, ¿es para todos los contribuyentes, solo es para los grandes empresarios otra vez? Y esto me parece algo pues arbitrario, complicado o incluso peligroso. ¿Cuál es tu recomendación y cómo estás viendo esto? Pues mira, la verdad es que sí, como bien lo dijiste, es muy complejo. En primera, hay una serie de reglas que marca la profesión contable y las normas de información financiera, que son prácticamente de aplicación mundial, donde se determina la manera de determinar una tasa efectiva de impuestos y no es tan sencillo como lo están planteando las propias autoridades. Lo segundo es, sí, definitivamente, el hecho de que te dediques a un sector no quiere decir que tengas exactamente los mismos costos, la misma estructura, por ejemplo, de deuda. No, en CPA Visión lo que estamos haciendo ahorita es que dependiendo del sector al que te dedicas, viene esa comparación. Ya sacamos esa parte y por lo tanto, pues si estás pagando un impuesto diferente al que está pretendiendo cobrar la propia autoridad, pues simple y sencillamente te lo notifique y te diga, pues sabes que estás fuera de la parte del rango, ¿no? Entonces, si nos pudieras dar las tres recomendaciones básicas que tienen que hacer los contribuyentes y regálanos nuevamente tu número de contacto, ya sea tu correo electrónico o tu página de internet, por favor. Vale, es www.cpavision.com.mx. La recomendación es no hacer caso omiso, ¿no? Hay que estar vigilantes de esto. Tenemos un socio incómodo que es el SAT en pocas palabras y que pues va a estar reclamando lo que a su juicio le pertenece, ¿no? Pues muchísimas gracias a Rafael Lores. Ahí tenemos una herramienta CPA Visión. Buenas noches, gracias a ustedes. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.